Hemos hecho una programación de Navidad desde la Delegación de Educación y Cultura y también desde la Delegación de Festejos y Participación Ciudadana, con la idea de que todo el mundo pueda disfrutar de estas fiestas. Hemos querido recuperar la tradición familiar de familias visitando el centro de la ciudad, reuniéndose, la merienda, el Belén. Entonces también era un poco que convergieran cualquier tipo de actividad, cartero real, cabalgata de reyes, en un punto común, buscando eso, esa reunión familiar tradicional. Desde Cultura pues hemos encargado un Belén que es muy especial porque es uno de los maestros belenistas más importantes de España, que es de aquí, de Leganés, Juan, el que ha hecho este Belén tan bonito, un Belén clásico que tiene un montón de figuras. Este es el Belén más o menos tradicional. El Belén popular que se llama, pero una mezcla con el tema de hebreo, ¿no? Son figuras muy ricas que yo creo que merece la pena acercarse a verlo, ¿no? Los materiales son los de tradicionalmente en Madrid se ha usado desde hace muchos años, ¿no? En cada región o provincia tienen su forma de montarlo. Aquí en Madrid lo tradicional es el corcho, ¿no? El corcho y el musgo. Del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto. La función es un poquito sensibilizar al pueblo de Leganés para que ayuden a los más necesitados, que la campaña de Navidad es haz feliz a un pobre. No con lo que te sobra, sino con lo que tú puedes compartir con ellos. En principio pues se abrirá de 10 a 1 y por la tarde pues de 5 a 8. También hay una feria de artesanía que está en la plaza de Fuente Honda, que tiene pues una muestra de distintas cosas, pues opciones para regalo muy interesantes para estas Navidades. Es el momento de que todo el mundo disfrute de las fiestas y se acerque a esta Plaza Mayor y a los distintos lugares de Leganés pues para disfrutar de todas las actividades que hemos programado. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues queremos transmitir a todos los vecinos y vecinas de Leganés pues que pasen unas felices fiestas, aunque en estos momentos pues sabemos que son momentos difíciles por la cuestión de la crisis económica. Queremos pues que en estos días por lo menos pues transmitir desde Izquierda Unida pues que pasemos unos días agradables en compañía de nuestros seres más queridos y que lo pasemos todos muy bien. Creo que nos merecemos un 2012 mejor que el año 2011, hay que mirarlo con ilusión, con alegría, con esperanza. Y desde aquí, desde Unión por Leganés, desde nuestro grupo municipal, a todos los vecinos de Leganés les deseamos todo lo mejor, de corazón. Y yo creo que sí, que hay que tener confianza, esperanza, que va a ser un año mucho mejor del que dejamos. Y bueno, con esa esperanza hay que dejar el año, ¿no? Con alegría y con ilusión. Bueno, desear felices fiestas, que sean lo más armoniosas posibles, que caiga la lotería en Leganés, que hace mucha falta. Y que ya que nos mojamos nosotras, que no caiga más agua el resto de las Navidades, que los vecinos vengáis con muy buen tiempo. Un saludo. Desde la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Leganés, os deseamos ¡felices fiestas!